Te ves lindísima, Yuriko. ¿También tú te vestiste así cuando te casaste con mi padre? No. Mi boda fue al estilo japonés. ¿Asistieron muchos invitados? No, Yuriko. La ceremonia se llevó a cabo casi en privado. Pero la recuerdo como el acontecimiento más importante de mi vida. Sabía que yo era miedosa. A cada momento me asustaba. ¿Y cuándo te pretendió el papá de Takama? Toda la vida. Antes de casarme con tu papá. Pero yo me enamoré de Irving y lo dejé. Takama me contó que su papá iba a verte a la cárcel y que pensaba casarse contigo cuando lo sorprendió la muerte. Su cariño fue muy grande y sincero hasta el final. Nunca pudo realizarse. Claro que sí. Takama dice que en nosotros ese amor florecerá. ¿Estás lista, muchachita? No tarde en llegar el juez. Por favor, Oyuki, quédate. Elizabeth tiene algo que decirte. Ante Dios y ante mi nieta, quiero pedirte que me perdones. Oyuki, sé que mi arrepentimiento no borra tus años de sufrimiento. Pero el haber perdido a mi hijo fue mi peor castigo. Espero que me comprendas. Y me perdones. Sí, señor. Usted cuidó de mi hija y eso se lo agradezco profundamente. Gracias, Oyuki. ¿Van a hacerme llorar? Te quiero mucho, abuelita. Mucho. Mamá. A ver, niña. A ver. Gracias por todo, panzoncito mío. Me iré a mi viaje de boda sin ninguna pena, dejando en paz a mis seres queridos. Recuerda que yo también soy llorón y no es el momento. Todos debemos estar muy sonrientes y contentos en tu boda. Vamos, vamos. Por favor.
Thank you.